Buenas, amigos y amigas de la biblioteca. Hoy hablaremos de una de las razas más importantes de Kamigawa, los seres nube, es decir, los Moonfolk. Los Moonfolk o Soratamis son una raza de Magic the Gathering y junto a los Phyrexian Eldrazi, una de las pocas que son exclusivas de este juego. Ellos representan una mezcla curiosa de conceptos. Por un lado, están basados en las nubes, ya que pueden verse como seres compuestos por una materia similar a estas, lo que les hace no poseer peso y ser sumamente etéreos, y por otro lado, en conejos, más específicamente a la leyenda japonesa del conejo en la luna. Esto puede sonar raro en un principio, pero en Japón se dice que en la luna ven el rostro de un conejo, por lo que este animal está fuertemente asociado con este astro. Físicamente, estos poseen cabellos blancos, pieles grises de tonos celestes y algunos nacen con patrones intrincados en sus rostros. También tienen largas orejas que suelen esconder debajo su cabello mediante intrincados peinados. Suelen ser medio metro más altos que los seres humanos regulares, lo que junto a sus delgadas figuras les vuelven seres imponentes, aunque no siempre es el caso, ya que Tamillo por lo menos es del tamaño de un humano promedio. Asimismo, ellos poseen una capacidad muy particular y es que los Moonfolk son capaces de volar al controlar los gases que les conforman, volviéndoles más livianos que el aire, por lo que no necesitan alas para alzar el vuelo. Estas criaturas son las representantes del Man Azul en este plano y tienen la función de maestros de los humanos, razón por la cual en tiempos antiguos construyeron Minamo, un sitio donde los que buscan conocimiento pudieran adquirirlo. Los primeros profesores y maestros de la academia fueron sabios Moonfolks, quienes no solo aceptaban humanos, sino que se sabe, fueron maestros también de kitsunes y oroshis habilidosos. Esta raza no es xenofóbica o guerrera de ninguna manera y se dedican al estudio y al almacenamiento del conocimiento, aunque sí suelen pecar de arrogantes y despectivos con otras razas, especialmente los ogros y los akis a quienes desprecian. Tras la construcción de Minamo, solo unos pocos Moonfolk permanecieron en la academia, mientras que el resto volvió a su palacio sobre las nubes, Oboro, el hogar de la mayoría de Moonfolk, por lo que estos comenzaron a ser mistificados por las demás razas de Kamigawa como sabios y maestros. Tras la guerra de los Kami y la masacre de Hidetsugo, la mayoría de los Moonfolk se encerró en Oboro, alejándose de las demás razas. Tan solo los maestros de Minamo permanecieron en contacto con los demás, lo que le dio la impresión a muchos que los Moonfolk se estaban extinguiendo. Entre algunos de los más notables Moonfolk podemos encontrar a Uyo, una profeta muda quien estaba al tanto de la masacre de Hidetsugo, Meloku, la embajadora de los Soratami de Iganyo y una de las villanas de la guerra de los Kamis al asistir al emperador Konda en el robo de una parte de la Okagashi, y claro Tamillo, la única Moonfolk que ha visitado otros planos, ya que estas criaturas son autóctonas de Kamigawa. Y bueno, antes de despedirme, un saludo a los amigos Michael González y Jafet Cascante de Coronado. Y sin más que decir, mis amigos Planeswalker, se despide ustedes, el bibliotecario. Hasta la próxima. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.